Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues nada, quería seguir hablando de la hernia de hiato y de la acidez, ¿no? Y bueno, que hoy quería hablar sobre los espasmos esofágicos y o movimientos del estómago, ¿no? Movimientos viscerales también se suele llamar. Y bueno, quisiera empezar diciendo que no soy ni médico ni ningún tipo de especialista, simplemente soy un sufridor de esta enfermedad o dolencia y bueno, y que pretendo ayudar hago estos vídeos para ayudar a gente, ¿no? Porque yo me he visto muy, muy, muy mal, me he visto en las últimas y gracias a leer, a estudiar nutrición, a investigar, pues he salido del agujero en el que me encontraba, ¿no? Y en el que mucha gente se encuentra hoy en día, ¿no? Y hago estos vídeos solamente para ayudar, ¿no? Y uno de los problemas que aparecen con la hernia de hiato y la acidez, bueno, son los espasmos esofágicos, ¿no? Yo así los... hay mucha gente que lo dice de otra manera, pero yo... esofágico que empieza en la boca del estómago, ¿no? Que empieza la boca del estómago y sube para arriba, ¿no? Un golpe así de repente, ¡pah! Que sube para arriba y hacia el corazón, ¿no? Más o menos, ¿no? Desde la boca del estómago, o la boca del estómago, incluso un poquito más abajo, a veces un poquito más para arriba, y te sube para arriba y te suele tirar hacia el corazón, ¿no? Entonces, al principio pensamos que puede ser infarto de corazón, ¿no? Bueno, de hecho, yo al principio me miraron el corazón porque es que era igual que un infarto de corazón, ¿no? Unos golpetazos ahí en el pecho, de la boca del estómago para arriba, como que me mareaba, ¿no? Y bueno, quería decir que bueno, ya sé el culpable de esto, ¿no? Los médicos no tienen ni idea, ¿no? Te dicen que no, eso es por la acidez, o es otra cosa, o es un problema psicológico. Como siempre, los médicos haciéndolo de siempre, ¿no? El tonto, ¿no? Porque realmente hay muy poquitos médicos, si es que lo hay, que traten bien la hernia de hiato, ¿no? Y la acidez. Ellos te mandan el omeprazol y ya está. Otro paciente, ¿no? Y no... Es una pérdida de tiempo. O sea, lo de los médicos, sí es cierto que si al principio te encuentras con este problema, ¿no? Empiezas a tener mucha acidez, pues sí hay que tener un inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Un antiácido y para ver, ¿no? Que te elimine la acidez, el único que va al médico, ¿no? Porque te recete este medicamento, ¿no? Y para prepararte, porque tienes que preparar, ¿no? Tienes que leer mucha nutrición, tienes que cambiar la dieta, tienes que cambiar tu estilo de vida. Es una cosa muy, muy, muy compleja, ¿no? No es algo sencillo, ¿no? Y una de las cosas que aparecen son estos espasmos, ¿no? Que te vuelven loco, ¿no? A mí al principio me daba muy poquito, de vez en cuando, o sea, al día me daban 2 o 3 veces, ¿no? Así, pequeños golpes, a la hora de comer, antes de comer, por la noche cuando me relajaba en la cama, me daban, ¿no? De la tensión de todo el día, me daban por la noche, ¿no? Hubo una época que me daban muy poquito, 2 o 3 veces al día, luego a veces me daban 20, 30 veces al día, golpetazos, ¿sabes, no? O sea que, así. Algo como así, ¿sabes, no? O sea, espectacular. O sea, que si tienes aquí al lado, te ve de repente, estás hablando y haces ¡pop! Y unos golpetazos, ¿no? Y llegué a tener hasta 100 diarios constantes. ¡Pum! Y ¡pum! Y ¡pum! Y estabas hablando, comiendo, de igual. Constantemente, ¿no? Y me llegaron los espasmos llegaron a un punto que me tiraban de la silla. O sea, no fueron muchos, la verdad, pero 2 o 3 veces... Me tiraron de la silla. Estaba comiendo. O sea, 2 o 3 veces. Una vez jugando a la videoconsola, a la PlayStation. Y otras 2 veces comiendo. Estaba comiendo y ¡pa! Me dio el golpe que me tiró al suelo y perdí el conocimiento. 2 veces. Una vez, no tanto, pero 2 veces perdí el conocimiento, ¿no? Con los espasmos estos, ¿no? Y bueno, el culpable de esos espasmos se llama el nervio vago, ¿no? Sí, es el nervio vago no solamente es el culpable de estos espasmos, movimientos, ya que el nervio vago empieza tal como aquí
y baja por todo el cuerpo, así, vagando por todo el cuerpo, ¿no? Y tiene muchísimas funciones, ¿no? Yo diría que casi es el principal culpable de la hernia de hiato. Casi es el principal, esto no te dice por los médicos, ¿no? Pero por mi experiencia como sufridor de esta enfermedad, diría que el 70% de la hernia de hiato y la acidez, o de la acidez incluso más, pero vamos, digamos que es un 70%, ¿no? Yo creo que si mejora las funciones del nervio vago, mejora mucho la hernia. La hernia ya está hecha, ¿no? Eso ya es otra parte, pero yo diría que el 70% de la hernia de hiato y la acidez es del nervio vago, ¿no? Que ha ido sufriendo, pues eres circunstancias, ¿no? Y incluso diría que es el principal que tira para arriba, ¿sabes? No solamente en los espasmos, ¿no? Porque si ves, tú pones nervio vago en imágenes en Google y verás todo su recorrido, ¿no? Principalmente, entre sus funciones de la marinera, está dar la cantidad correcta de acidez al estómago. Tela. O sea, que si está mal, te puede dar mucha acidez o muy poca acidez. Y las dos cosas, o muy poca o mucho, te produce acidez. Es decir, no tener nada de acidez, tienes acidez. Y tener mucha acidez, también tienes acidez. También esta disfunción está en que el páncreas dé las enzimas digestivas correctas para tener la digestión. Es decir, si el nervio de vago está estresado, está irritado, pues no tienes enzimas digestivas, ¿no? Entonces no hace bien la digestión, ¿no? ¿Qué pasa cuando? Ah, ¿qué es? Te digo, hacer un vídeo de horas del nervio vago. Entonces, cuando tú empiezas a tomar inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, aparte de empezar a carecer de vitamina 12 y calcio, hay una cosa que no te dicen y que estoy casi seguro que también disminuye, porque lo sentí yo en mi cuerpo cuando empecé a tomar omeprazol, al poco tiempo empezaron los espasmos, ¿no? Es la disminución de magnesio. Claro, si magnesio tiene muchísimas funciones en el cuerpo, ¿no? Una de ellas es reducir o disminuir los espasmos. ¿Qué pasa? Te tomas inhibidores de la bomba de protones, tomas omeprazol, y empiezas a tener espasmos porque el magnesio empieza a bajar. Entonces, el nervio vago empieza a tener espasmos, ¿no? Por la falta de magnesio, ¿no? Y si tú ves en imágenes, verás todo el recorrido, el nervio vago en el esófago tiene muchas terminaciones nerviosas, va bajando por todo el esófago para abajo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes una hernia, tanto el esófago como el estómago están en una situación incómoda, ¿no? Están metidos en el hiato, ¿no? Entonces, es una situación incómoda. Entonces, el nervio vago, sus funciones empiezan, es decir, le obligas, ¿no? Está en unas situaciones que no suele estar. Entonces, cuando él intenta funcionar, hacer que, por ejemplo, que el esófago se mueva, está en unas situaciones que le cuesta hacer su función, ¿no? Y te da el espasmo, ¿no? Empieza a hacer su función y te da el espasmo. ¿Qué pasa? Cuando tienes mucho magnesio, ese movimiento no lo sientes, ¿no? Magnesio y potasio, las dos cosas. Realmente, yo aconsejaría vitaminas de minerales, ¿no? Magnesio, potasio, zinc, calcio. Y cuando tomas zumos de vegetales también tiene mucho magnesio. Cuando tú tienes mucho magnesio, esos espasmos no los sientes. Aunque los haya, no los sientes. Y mejora mucho, ¿no? Bueno, yo ya te digo, yo de tener estos espasmos que me tiraban de la silla a, bueno, a estar zumo, jugo verde, ¿no?
de vegetales y mucho magnesio y potasio, a los 10 días dejé completa, de estar 2 años con espasmos a 2 años seguidos. En 10 días, 15 días, tomando mucho magnesio y potasio, a no tenerlos. También es cierto que dejé tanto los inhibidores, ¿no? Yo llevo ya mucho tiempo sin tomarme omeprazol. Dejé de tomarlos porque estaban acabando con mi vida, ¿no? Sí, es que es muy largo, ¿no? Porque lo de los inhibidores de la bomba de protones, o sea, tengo que hacer otro vídeo, ¿no? De esto, ¿no? Hoy solamente quería hablar de espasmos esofágicos o viscerales, ¿no? Es el vago, es el nervio vago, y la manera de, si no quieres quitarte del omeprazol, toma mucho magnesio y potasio, ¿no? Y realmente, si quieres completamente eliminarlos, pues tienes que hacerte una dieta y eliminar los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Omeprazol, los eliminas si pudieras, que no es fácil, ya lo sé. Haces una dieta y, bueno, los espasmos desaparecen completamente súper rápido, ¿no? Y bueno, y nada más. Eso es lo que quería decir. Nada, y como siempre termino, es. Bueno, otra cosa, debajo del vídeo estoy poniendo enlaces de todos los productos que yo estoy consumiendo, ¿no? O que he consumido, ¿no? Para, bueno, para. Ya te digo, no tomar ningún tipo de medicamentos, no tener prácticamente nada de acidez, no tener espasmos, comer prácticamente de todo ya, de no poder comer nada, de no poder ni dormir, ni comer, ni andar, ni beber, ni nada, hacer una vida normal prácticamente, ¿no? Tengo lo que es la hernia de hiato, pero la tengo muy pequeña, ¿no? Porque no solamente cubre la esofagitis, la duodenitis, las úlceras de estómago, lo mejor de todo eso desapareció, sino que la hernia de hiato es una hernia de hiato mucho más pequeña. Yo tenía de 3 centímetros, ahora tengo 1 centímetro, y bueno, con mi dieta y mis masajes va mejorando, ¿no? Y nada, y decir eso, que seamos curiosos, que en esta vida, por muy, muy difícil que parezcan las cosas, siempre hay una manera de tener éxito, ¿eh? Y nada, hay que luchar e investigar y, bueno, intentarlo, ¿no? Y lo que decía, bueno, bien, qué ánimo y adelante, ¿vale? Venga, hasta luego.